Y bueno, ¿en qué va el mega robo de contenedores en un patio privado de Manzanillo? El ayuntamiento ayer clausuró varios de estos patios, precisamente, incluido el de maniobras Alfonso Mireles, que fueron robados de ahí 16 contenedores. Y fiel a nuestra política mexicana de echar la bolita, el echamiento de bolita es un deporte olímpico en México. La alcaldesa morenista Griselda Martínez repartió culpas a las administraciones pasadas. Es un tema que se está revisando y que ha habido una situación un poco complicada para la administración municipal. Regularizar los predios estaban ya ocupados, parcelas ocupadas como patios de maniobras de contenedores. Bueno, ¿por qué pasó esto? Bueno, porque hubo autoridades del puerto, autoridades de la entonces API, años atrás, que permitieron que el puerto tuviera instalaciones externas donde se operara esta gran cantidad de mercancías.